old pussy ass nigga. Yeah. Fuck with me wrong, take me out my zone, and I knock the motherfucking snow off of your cone, my nigga. Man, it's thinking this bitch. It must be them pussy ass niggas talking shit. So beat the shit out that pussy ass nigga. Beat the shit out that pussy ass nigga. Bitch ass, hoe ass, pussy ass nigga. I beat shit out that pussy ass nigga. We beat shit out that pussy ass nigga. Beat shit out that pussy ass nigga. Hola, mi nombre es Francisco Landaeta. Soy peleador profesional de MFC. Bueno, el motivo de este video es para lanzar un desafío al señor Pablo Villaseca. Señor Francisco Landaeta, tiempo atrás Pablo Villaseca dijo que usted se había corrido de ver combate con él. ¿Qué puede opinar respecto a aquello y cuál era la situación de ese momento comparado a la actual? Bueno, la situación en ese momento era que yo tenía desafíos más importantes que pelear con un atleta chileno. Tenía desafíos que se iban a dar una pura vez en mi vida y tenía que aceptarlo. Pero ahora estoy en óptimas condiciones, ya estoy sin un compromiso por unos meses y estoy dispuesto a aceptar el desafío en el ring neutral que es el CDT, que no es de Bulucho, no es de RF, no es de nadie. ¿Ya? Y ahí podemos pelear, tener una pelea justa y demostrar quién es el campeón. A ver, así que él es el campeón de ahí, actual del CDT, y quiero decirle que no es tan campeón como el club. Y yo sé, señor Villaseca, si tú como eres un atleta profesional y eres campeón del CDT, estás preparado para pelear también como yo. ¿Cierto? Un peleador profesional de MFC, siendo que tú eres el campeón, espero que lo acepte. Si le quieres pasar 2 kilos, da lo mismo. ¿Ya? Si pactamos 7-5, pactamos 7-6. Yo voy a 7-6 y tú vienes 7-5, me da lo mismo. Pues lo importante es que la pelea se haga. Tú tienes tu manager, yo tengo mi manager, y se van a coordinar para que hagamos la pelea el 7 de junio. Y ahí demostrar a la gente quién es quién. Bueno, el motivo también de este combate es para demostrarle al público que como te sigue a ti y me sigue a mí, demostrarle un combate decente y demostrarle realmente cómo es el MMA. Espero que aceptes, siendo que tú tienes un peleador de gran trayectoria y aceptes una pelea conmigo, ¿ya? Para poder hacerlo por los fans que nos siguen y la gente que le gusta la MMA. Bueno, Pablo, de antemano te digo que ir allá preparando porque yo ya estoy entrenando. Yo ya estoy en un hecho que el combate se va a hacer porque sé que tú como en una atleta profesional vas a aceptar el combate para el día 7 de junio. Ya, el señor Parodi ya está gestionando todo para que se pueda hacer combate. Lo único que te digo, por favor, llega preparado. Entrena duro. Porque yo ya estoy entrenando para el combate. Y cuando entreno con combate, lo hago profesionalmente y entreno para ganar. No entreno para perder. Ya. Así que prepárate, ya. ¿Ok? Yeah.